Órale, bueno, la Bueno, verdad es que ya, todo me bueno, interesa. ya. El juzgado tercero de instrucción de San Salvador envió a juicio al empresario de transporte colectivo Catalino Miranda, quien debe mantenerse en prisión. Okay, hello, hello. Hi, class. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Hello, hello. Okay, let me check the chat right now. Veo tres mensajitos, chicos. Frank, Genesis, and who's the last one? Teacher, pedirle permiso para tener la cámara apagada. Muy bien. Right. Okay, excellent. So I'm still missing some students. How are you, class? How was your day? Was it good? Was it busy? Was a great day. It was a great day. Okay. Yes. Jorge Alberto, I like your background. Me gusta su fondo, your background. I really like it. It's really nice. Yes. So here we go. For today's class, we are going to finish section number 4. Nomás sección 4. ¿Cómo están con la platform? Did you finish the exercises? ¿Necesitan ayuda en alguno? ¿Algo que revisemos? ¿Algo que repasemos nuevamente? Because we still have one topic. Nos queda un tema de la section number 4. Okay. Yes, teacher, I have a problem. Yes, Wendy, tell me. Good evening. I'm sorry. No, don't worry. Good evening to you. I have a problem. One moment, please, para no. Poder verificar el ese. ¿Cuál Which era is the one? Que... Okay. Okay. Yes. Yeah. Sure. Go to the platform and please let me know about that one. Okay. So you know, let's go ahead. Una hora se nos va volando. So let me. Look for the topic that we have. Oh, I already remember. Este tema, it can be a little bit confusing, but we are going to go step by step. So we can have like a clear idea about the topic from today's class. Remember that you can easily find this information in the platform. There we have like the explanation about modifiers, because this is the topic for today. Modifiers with participles and prepositions. ¿Y qué es eso, teacher? What is that, teacher? ¿Qué será eso? What is a modifier? What is a participle? What is a prepositions? ¿Qué será eso? Modificaciones. Okay. ¿Alguna idea, algún ejemplo de este tema? Vamos a ver si comprenden o yo creo que no, ¿verdad? ¿Saben qué siento a veces? Que sabemos cómo usar la estructura, pero ni siquiera sé cómo se llama. Don't worry. Lo importante es saber usar la estructura. In English, we have modifiers. Okay, but antes de introducir el tema, I don't want to go that far. ¿Se acuerdan de los artículos? In English, we have articles. Tenemos artículos. We have articles. Empecemos por ahí. Two type of articles. Number one, we have definite articles. And we also have indefinite articles. Déjenme introducir el tema con esa parte en específico. Definite, indefinite, articles. Here we go. Take a look at my board. ¿Cuáles son los indefinite articles? Indefinite articles. Are this one. Okay, a
and. Y entonces, ¿cuáles son los definite articles? O el que más usamos, mejor dicho. What is the definite article? Definite articles. Es este. Que su pronunciación puede variar de acuerdo en donde se ubique. The. Right? Les pongo un ejemplo. Quiero que empecemos con esto porque es parte esencial de nuestro tema. Look what we have here. I went to a hospital. Period. I went to the hospital. Right? ¿Serán iguales estas oraciones? ¿Serán diferentes? ¿Qué opinan? To which hospital I went? ¿A cuál hospital fui en la número uno? ¿Tengo esa información? Do I know about that specific information? No. Yes, no. Not really. I went to a hospital. No sé si fue en El Salvador. No sé si fue en otro país, si fue un hospital privado, si fue uno público. This is like general information. I don't know. So I went to a hospital and that's it. But take a look at the second information that I have here. I went to the hospital. ¿Será un poco más precisa la información? Precisely information or not? Where did you go? Oh, I went to the hospital. Probably we can have like the hospital near us. So we are expressing, hey, you know, where were you? I went to the hospital. ¿En dónde estabas? I went to the hospital. So, los artículos, the definite articles, que dan información precisa, siempre va a ser este, the. Artículos que son más en general, que no me dan información más precisa, sino en una forma más general, it's going to be a, an, and, right? Quédense con esta información porque es lo que vamos a utilizar, right? So, before we continue, let's go and check that one. Chequeamos eso en la plataforma. We have like a short definition right there, short explanation about the topic that we are going to cover today. Right. So here we go. I already have 17 students. I'm still missing a lot of you. But let's go back. Let's take time. Pre-intermediate 2, section number 4. Did you finish the platform already? ¿Ya encontraron qué ejercicio les hacía falta? Which was the one? Yes. Hi, teacher. Yes. Okay. Yes. Which is the one? I'm sorry. It's number 4.6. 4.6. This one. Mm-hmm. Which and part? Number 3 and 4. 3 and 4. Okay, let me see, but this is not a listening, right? Oh, right questions to match these statements. 4, 3 and 4. Yes. Muy bien. So, what information do we have? ¿Qué tipo de información tenemos, class? He is tall and very good looking. ¿Qué será que está preguntando? ¿Sobre su personalidad, appearance, or what? Yes, dice que sí es alto y tiene buena apariencia, algo así. Ok, esa es la respuesta. Entonces, ¿cómo redacto mi pregunta? ¿Qué estaré preguntando? ¿Cómo luce o cómo es esta persona? Is he tall and very good looking? No. ¿Quién recuerda las preguntas? ¿Cómo se llama la sección? Incluso acá está. Miren la respuesta, la pregunta acá. What does
she look like? ¿Cómo luce esta persona? Or what does he look like? ¿Por qué? Porque la descripción que me dan a continuación es cómo luce esta persona. Es alta y es de buena apariencia. Entonces, ¿cuál es la pregunta? What does he look like? He, porque están hablando de he. He look like. ¿Cómo luce? ¿Ok? ¿Y la number four? ¿De qué están preguntando? ¿Sobre apariencia en general? ¿Sobre su altura? ¿Sobre sus ojos? ¿Sobre su cabello? ¿De qué está preguntando esta persona? Look, my sister's hair is medium length. Entonces, ¿qué preguntan? ¿De su color o del largo del cabello? Del cabello. Ajá, pero el largo del cabello. Sobre el largo del cabello. Entonces, ¿cómo redactan esta pregunta? How long is... Muy bien. Is sister here? Is sister... ¿La hermana de quién? Ah. Is your sister. Okay. ¿Será así? Ok, los escucho. How long is your sister's... Sisters, porque hablamos de su cabello. How long is your sister's hair? My sister's hair is medium length. Right? Veamos cómo nos salen acá. Acá. Ok, les está fallando, me imagino que. El signo no lleva. El signo no lleva. Ya está incluido. Ah, va. Ahí está. Sí, porque no veo espacios en ningún lugar. Ok, that's it. Sí, tienen razón, aquí está el signo ya. It's right here. Ok. ¿Y las demás? ¿Les quedaron bien? ¿Las completamos? Thank you, teacher. Yes, my teacher. Pleasure. Yes, yes, teacher. You already have them? Ok. It's okay. Oh. It's okay. Si no, al final completamos. Don't worry. Here we go. So, which one is she? Dejaremos esta conversación para el final de la explicación, porque ahí ya van a saber distinguir de qué se trata, ¿ok? So, this is like a listening and speaking practice. So, modifiers. Look at the examples that we have here. Here we go. Hello again. In this session, we will understand and use modifiers with participles and prepositions. Modifiers with participles and prepositions. Who's Raul? Participles. He's the man wearing a green shirt. Which one is Raul? He's the one talking to Liz. Who's Liz? Prepositions. She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Who are the Smiths? They're the people next to the window. Which one Smiths? They're the... When we use modifiers with participles, this is how we use them. A participle is used before a noun and they modify it. They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. Notice we use prepositions along with more information to modify the noun. In this case, the noun woman. When we use modifiers with prepositions, they go after a noun. Okay. Let's watch it the second time. Y ahí van a ver cierta información importante. Here we go. Hello again. In this session, we will understand and use modifiers with participles and prepositions. Okay. Modifiers with participles and prepositions. Who's Raul? Participles. He's the man wearing a green shirt. Which one is Raul? He's the one talking to Liz. Who's Liz? Prepositions. She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Who are the Smiths? They're the people next to the window. Which ones are the Smiths? They're the ones on the couch.
When we use modifiers with participles, this is how we use them. A participle is used before a noun and they modify it. They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. Notice we use prepositions along with more information to modify the noun. In this case, the noun woman. When we use modifiers with prepositions, they go after a noun. Okay, that's it. So what is a participle? I have the same information right here. Vámonos con los modifiers. Si se fijaron, hay dos piezas claves en esta información. Number one, the modifiers. Modifiers. Y luego tenemos los participles, and then we have the prepositions. So, first one. The modifier, it's a word that change or limit the meaning of other words. ¿Cómo formo entonces un modifier? ¿Cómo llamamos a esto? Ya les dije, ¿cómo se llamaba esto? Indefinite or definite article. What is definite article? No estoy diciendo a woman. No, estoy diciendo the woman. Look. No estoy diciendo a man. No, I am being specific. The man. Okay. The tall one. El alto. El hombre. La mujer. The one. ¿Cómo sería traducido the one? The one. He is the one. She is the one. The people. So, tengo un definite article seguido por un. Is this a noun? Is this a verb? Or is this, I don't know, a preposition? So, what do you see here? ¿Qué será? Woman, one, people. What is this? Noun. Mm-hmm. Es un nombre. So, ¿cómo formó un modifier? Modifier equals to an definite article. ¿Más qué? ¿Más un? Plus a noun. Más un nombre. Noun. Noun. That's it. That is a modifier. When are we going to use? For what are we going to use? ¿Para qué ocupo entonces un modifier? To change the meaning of other words. Para cambiar el significado de otras palabras. So that is a modifier. Primera parte de mi fórmula. Modifiers. Look what we have here. Modifiers. Ayúdenme a identificar los modifiers en este cuadro. In this chart. Which are the modifiers? How can I identify the modifiers? The main. The main. Aquí está, miren, un modifier. The one. The one. The one. ¿Qué otro ven that por ahí? The bro. The woman. The woman. The woman. The tall one. The tall one. The one. The people. The ones. People. The ones. Great job. Esos son los modifiers. Right? Okay. So what is a participle? ¿Qué es un participle? What is that? A participle, it's a form of a verb. It's a form of a verb that is used either as an adjective or like a certain tense. Está siendo utilizado, es una forma de un verbo. Es un verbo, es una forma de un verbo que puede ser utilizada como un adjetivo o puede tener también un uso diferente, pero no en sí como el de un verbo. Okay, no, creo que no me voy a entender. I don't know how to express this one in Spanish. A participle, it's a verb or it's a form of a verb. Es la forma de un verbo que puede ser utilizado como un adjetivo, en este caso, weren't, right. ¿Qué tipo de participles tengo? En este caso tengo dos ejemplos de verbo más
una forma continua, a progressive form. Where, wearing, talk, talking. ¿Ok? Those are participles. Siempre van a ser verbos. No van a ser nombres, no van a ser preposiciones. Participles are always going to be verbs. Muy bien, ya distinguimos que es una participle. Siempre es un verbo. Prepositions. What type of prepositions do I have here? Look, the ones that are in bold, las que están en negrita. With, in, next to, and on. La mayoría aquí son preposiciones de lugar. In, next to, on. Y tengo también with. Otro tipo de preposition. ¿Ok? Prepositions son prepositions. No pueden ser un verbo, no puede ser un nombre. ¿Será que ya aprendimos a distinguir entonces las piezas de, de esta estructura? ¿Qué es un modifier? ¿Sí? ¿Qué es un participle? Siempre va a ser un verbo. ¿Y qué es una preposition? ¿Yes? ¿Hoy sí sabemos ya qué son esos tres elementos? ¿Do we know about that one? ¿Yes? ¿No? ¿Quedó claro que es un participle? Ok, yes, great job. ¿Yes, Carla? El participio, ¿verdad? Participio. Participo, el verbo se pone así como progreso. Es que viste que uno está como progresivo, algo así cuando lleva. Yes, no siempre en progresivo, pero sí siempre va a ser un verbo. ¿Ok? Eso quiero que quede claro. No siempre va en progresivo, pero siempre es un verbo. Puede ser un verbo en pasado incluso. Puede ser un verbo en presente. En este caso tengo dos ejemplos de en progresivo. So always it will be a verb. It's always going to be a verb. Exactly. Okay. So, to give you an example, este podría ser un participio. Look at this one. Se me ocurre love. En pasado incluso. Loved. Para tercera persona. Loves. Es progresivo. Loving. ¿Qué otra forma tenemos? Creo que esas son las más comunes. O sea, no importa la estructura. Pongamos take, pasado. Took, presente perfecto. Taken. Takes. Taken. Cualquier forma. Y cualquiera de estos puede ser entonces un participle, but it is always going to be a verb. ¿Sí quedó claro eso? No importa la estructura, el tiempo, pero es un verbo, ¿ok? Yes, teacher, yes. There we go, great job. So how do we form this one? It's clear. Who's Diego? Who's Diego? ¿Quién es Diego? He's the man wearing a blue shirt. Who is Diego? He's the man wearing a blue shirt. Okay. No solo estoy diciendo he is wearing a blue shirt. No, es el chico, es el hombre que está vistiendo una camiseta azul. T-shirt. Yes. I have a question. Go ahead. In this case, we can put the indefinite article. How do you say en lugar? En lugar de. Instead of? Instead of the that? Yes, for example, sure. Who's Diego? He's a man. He's a man who wears. Yeah. Glasses, probablemente. Sí, okay. Se puede, claro. Solo que en este caso tenemos con
definite articles. So, who's Diego? Me encantó ese ejemplo. He's, ¿cómo era? He's the man. No, he's a man. He's a man. Who wears glasses. Creo que en este caso es más en general la ok, man, aquí es con A. My mistake. No quiero borrar todo. Man. No, man, es plural. Muy bien. So he's a man who wears glasses. Es un señor que usa lentes. En ambas formas hablamos en español. Pero si quiero ser más específico, ¿quién es Diego? Tal vez es alguien que está cuestionando. ¿Quién es Diego? ¿Quién de todos esos es Diego? Oh, he's the man. Es aquel. Es el hombre. He's the man. Wearing a blue shirt. Incluso creo que podríamos visualizarlo. He's the man wearing a blue shirt. ¿Quién es Diego? Ah, es un chico que le gusta el fútbol. Es un chico que le gustan los carros. Es un chico tímido. Y no estoy entonces siendo como más específica, right? So, sí se puede. Muy bien. Which one is Diego? He's the one talking to Brooke. Which one is Diego? Me hace referencia que está en medio de un grupo de personas. ¿Cuál de todos esos es Diego? Oh, es the one. Es aquel hablando con o hablándole a Brooke. He's the one talking to Brooke. ¿Hay forma de equivocarse en distinguir quién es Diego? Not really. Dices específicamente. He's the one talking to Brooke. Entonces, yo incluso puedo visualizar que ahorita está hablando con Brooke. Okay, si sé quién es Brooke, voy a saber entonces quién es Diego. Which one is Diego? Right. Same question. Who's Brooke? Who's Brooke? She's the woman. Oh, with long black hair. And now I am making a description of Brooke. Which one is Paula? Which one? ¿Cuál de todas ellas es Paula? She's the tall one. She's the tall one in jeans. Okay. ¿Por qué soy específica? Puede ser que hay muchas personas altas en el grupo en donde está incluida Paula. Which one? ¿Cuál de todas ellas es Paula? She's the tall one. Si es cierto que es la alta. In jeans. Vistiendo ahorita jeans, right? Who are the Harrisons? They are the people next to the window. Probably the Harrisons is like a family. They are in a specific place. And in this example, they are like trying to know which group of people is that family, right? So who are the Harrisons? ¿Quiénes son ellos? They are the people where? Next to the window. Which ones are the Harrisons? Si es cierto que están next to the window, oh, but they are the ones on the couch, right? Questions about this one? Si no, me paso a eso. ¿Qué más podemos destacar de esta información? Whenever I am using the questions. Cuando ocupo ya una expresión para ser más específico, ocupo one or ones. It can be for, if I am talking for singular, plural, a group of people, for ladies, for men. It's up to you, right?
The one es cuando yo estoy haciendo más específico. Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita en esta clase, who is Maritza? ¿Quién es Maritza? Les preguntaría yo, who is Maritza? ¿Cómo distingo a Maritza? ¿Qué me dirían ustedes para de este grupo de 22 estudiantes saber quién es Maritza? Who is Maritza Elizabeth? En español, ¿cómo me lo dirían? ¿Quién es Maritza? Es una compañera de clase. Ella es una compañera de clase. ¿Me dejan igual? No, no soy científico. Excelente, Linda. Pero tengo a varios que usan lentes. Bueno, de las que tienen, tengo a Karina, Alejandra, que también está usando lentes. No me pueden decir, es la que está usando lentes. ¿Qué más me hacen referencia? Algo que me haga distinguir exactamente a Maritza. Usa lentes y audífonos y está enfrente de... So, is the one, es la que, is the one that is wearing glasses. ¿Qué más? With headsets. And has a white background. Creo que sí, es un background, white background, right? So, ¿se entiende para qué ocupo entonces los modifiers para ser específico con información? Who is Luis Eduardo? ¿Quién es Luis Eduardo? Porque tengo muchos chicos en la clase. Who is Luis Eduardo? Luis Eduardo es un compañero de clases que usa lentes, headset, tiene camisa, me parece, negra, si me equivoco. Ok, me gusta Elizabeth, pero me dijo es un compañero de clase, tengo muchos compañeros de clases, no. Usa lentes, tengo varios que usan lentes, no. ¿Cómo hago para distinguir exactamente esa persona? Tiene... ¿Qué? Cabello y barba color negro. Ok. Miren acá. He is the man. ¿Qué usarían para distinguir, para destacar a esa persona? He is the man wearing a black shirt. A black shirt. Y se aseguran que esa persona, o sea, que sepamos distinguir a esa persona. So that, para eso me sirven los modifiers. To be specific in information. Right. Porque tengo muchos chicos en la clase, tengo muchos que usan lentes. Si quiero ser más específica, he's the one. He's the one. Ya no digo es mi compañero, es el que está usando camisa azul. He's the one wearing a blue shirt, right? Questions about this one. ¿Cómo sentimos entonces este tema? How do you feel this topic? ¿Sí captaron la idea para qué son los modifiers? For what I am going to use? To be more specific in information, right? Porque no siempre puedo hablar en términos en general. I need to be specific at a certain point, in a certain like group of people, right? Who is the teacher? ¿Quién es el teacher? Imagine si tienen 10 maestros, who is the English teacher? ¿Cómo serían específicos? She is the one wearing glasses. Wearing glasses. ¿Qué más agregarían? Black hair. Okay, I like it. So to be specific. Okay, vamos a la práctica. Let's go to the practice. Modifiers. You know, al final no es tan complicado este tema. Solo es para ser mucho más específicos. Look what we have. Questions? Oh, no, ya está lista. Yes, right. Yes, right. That's all right. Teacher, who is the teacher? Is the one who forgets the attendance list. Es la que se le olvida pasar lista. ¿Ven qué específicos son? Así funcionan los modifiers.
¿Quién es la English teacher? La que olvida pasar lista. Pues sí, ya sé quién es. Great job. Así funcionan los modifiers. En español lo usamos mucho, solo que no sabemos qué se llama así. ¿Okay? ¿Será que lo usamos en Spanish? ¿Y para qué creen que me sirve? ¿Para describir el qué? La apariencia. Apariencia. Ya vieron que se complementa. No es una cuestión, teacher. Tell me, go Ivan, please. I want to know why there is double pronunciation with article de. 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 I want to know an example, please. Yeah, when are you going to pronounce it like that, and when are you are going to pronounce it like that? Yes, yes. For example, I don't know if it is like a specific rule. Probably we have a specific rule of pronunciation, but I'm not quite sure. You know, in my case, I don't know when do I use it. I just use it, you know. No sé si hay una regla específica de pronunciation, but let me look for that one. So, for example, the teacher, the... ¿Qué otro dice con the? I don't know. No quiero mentir o no quiero ser... Pero sería igual, the same in the pronunciation. Yes. Yeah, I know there is a rule. Debe haber una regla. Okay. Se la traigo okay, o ya se la busco, don't worry. Okay. Y he escuchado que también la pronuncian como D. ¿Será correcto eso, teacher? Yes, también suena como D. The place, decimos el lugar. The, aquí suena como the one. The one. Pensando, I'm loading. Ya voy a buscar un ejemplo, don't worry. Andrea Gabriela Maravilla. Present, teacher. Okay, Carlos Edgardo Cruz. Present, teacher. There we go. Carmen Lizeth Santillana. Carmen Lizeth Santillana. Present. Okay. Claudia Rebeca Orellana. Okay. Edwin Edgardo Alarcón. Present. Excellent. Esmeralda Isabel Vázquez. Esmeralda Isabel Vázquez. Present, teacher. Okay, excellent. Francisco Antonio Calderón, I guess. Listen, I guess he's the one from the chat, right? Él es el del chat de WhatsApp. Yes, I guess teacher. He is the one from the chat. Okay, he is. Genesis Ariel Pacheco. ¿Quién dejó mensaje, teacher? Oh, no, Francisco. How about Genesis, Ariel? También Genesis. Ah, she was the one, too. Iván Ibrahim. Present, teacher. Okay. Jennifer Tatiana. Present, teacher. There we go. Jorge Alberto Rivera. Present, teacher. Excellent. José Alberto Enríquez. Present. Great. José Alexander Hernández. José Alexander Hernández. Karina Alejandra Aquino. Present. Okay. Carla Lizeth Martínez. Carla Lizeth Martínez. Carla Stephanie Rivera. Present, teacher. Excellent. Catherine Iracema Villalta. Catherine Iracema. Okay. Leticia Aide Flores. Present. Excellent. Linda Beatriz López. Present. Great job. Luis Eduardo Méndez. I'm here. Great job.
Mayra Xiomara Guevara. Present, teacher. Okay, Mayra. María Dolores García. Here, teacher. Okay, excellent. Maritza Elizabeth Rojas. Present. Excellent. Melissa Stephanie Linares. Present. Okay. Romeo Vladimir Rosales. Present. Okay. Wendy Paola López. Present, teacher. Muy bien. And Jessica Esmeralda Martínez. Jessica Esmeralda Martínez. Not really. Okay, here we go. So, here we go. Bien. Vaya, al final de la clase aclaramos. But, la pronunciación, me preguntaban, the pronunciation. ¿Saben que es bien similar a esta regla? ¿Se acuerdan de esta regla? El uso de los artículos, a and an. ¿Cuándo ocupo a? Cuando hay una palabra que inicie con. Consonante. Consonante. Give me an example. Upper. No, but with a. A house, a car. And an umbrella. Más fácil, an umbrella. Entonces la pronunciación de the es algo así como lo mismo cuando la siguiente palabra inicia con consonante. Cambia la pronunciación y cuando inicia con vocal cambia la pronunciación. Veamos acá. The book. The apple. Por ahí va algo así. Recuerdo muy bien esa regla, pero no quiero mentir, pero algo así va. Si es una consonante suena de una forma, si es una vocal que le sigue suena de otra forma. Ok. The book, the apple. Ah, pues sí, tiene diferencia, clase. The book, the apple. Probemos con otra. Se oye bien, se oye bien, right? Se oye bien. Sí, es que así es. The wand. Una con consonante. The woman. He's the one, the woman. Yes, así va, muy bien. I remember now. The one, the woman. The, como de con E. Cuando va con vocal, the, cuando inicia con consonante. Thank you, class. Gracias por esa pregunta, Iván. Hizo que recordar esa regla. Ok. Gracias, going gracias. Back to modifiers with participles and prepositions. Acordémonos. Miren la definición que tenemos acá. No sé si se ve muy bien la picture. Can you see the picture like that clear? Or is it blurry? Yes, clear. ¿Saben qué es blurry? Blurry, borrosa. You see blurry or clear? Or clear. Okay. So, who can help me out? ¿Quién me ayuda a leer the information that we have in the box? This one. Sure. Go, please. No. Thank you. Don't use. Huh? A form on the modifier with participles. Sylvia in the woman studying near the window. Mm-hmm. Okay. Ah, okay. I need to, yeah, to let you know about this one. Please do not use a form of the verb to be, is, are, in modifiers with participles. Sylvia mm-hmm. is the woman standing near the window. That's okay. Not Sylvia is the woman is standing near the window. Para empezar, no tendría lógica mi oración y no necesito incluir el verbo to be. So the woman standing. No es un error gramatical. No necesito acá unir el nombre verbo más un complemento, no. She is, the woman is standing. La mujer
de pie. Sí es cierto que va con ing, pero no está siendo conjugado o la estructura no está siendo seguida tal cual aprendimos ya. Sujeto, verbo to be, verbo más ing. Not really. Aquí inicia mi estructura. Silvia is the woman. Ya tengo un verbo previamente. So, the woman is standing. The woman is standing. Right? So, rewrite the conversations. What do you need to do right now? You have a conversation. 1, 2, and 3. 3 type of conversations. ¿Entre quién va la conversación? Between A and between B. Who's Carla? Carla is the woman in the red dress. Es la mujer vestida de rojo. So, what are you going to do? You're going to rewrite, reescribir las conversaciones. Solo que ahora ya no quiero que pregunten en general quién es Carla, sino quién es Carla. Específicamente, ¿quién es Carla? Which one is Carla? So how are we going to use? Remember that for being more specific, I am going to use the expression one and one. Cuando ya quiero ser más específico, o sea, utilizando which, necesito ocupar one para una sola persona o ones para un grupo de personas, para plural. So, who is Carla? No, no quiero preguntar quién es Carla. Which one is Carla? ¿Cuál de esas es Carla? I need specific information. Right, questions about this exercise. Preguntas sobre el ejercicio. You are going to rewrite the conversations. Okay, reescriben la pregunta y reescriben la respuesta. Okay, questions about this exercise? No? No. Nos vamos de lo más general a lo más específico ocupando want and ones. Okay? So here we go. I am going to send this picture right now to WhatsApp. And we have 5 minutes to go. Discuss this exercise with the help of your classmates. Ready? Here we go. Go class. Voy a estar por ahí monitoreándolos. I know you can do it. Go please. Great job. If you cannot access the rooms, you can stay here. Okay? Excellent. I'm still missing Linda, Esmeralda, Edwin, Jennifer, Wendy, and Jessica Martinez. ¿Le apareció, Linda, la invitación para el grupo? Okay. Si no, se quedan aquí en esta sala de trabajo, ¿ok? Aquí puede trabajar Linda con Jessica Esmeralda, Edwin y Jennifer Tatiana, ¿ok? Go, please. Hello. Ok, my mistake, tenía el micrófono apagado. ¿Le apareció la invitación para el grupo? No. No, vaya, veamos, Linda. Váyase a la sala 3. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok, go please, excellent. Ya, veamos. Sí, perdón, no me funcionó el micrófono, pero decía...
Ajá, la cosa es, vamos a sustituir o vamos a ser más específicos. Por ejemplo, la, she's the woman in the red dress. Entonces, vamos a quitar in the, vamos a ponerle wearing, que está usando, porque aquí la, dice, she's the woman de vestido rojo. Y vamos a ponerle wearing o usando vestido rojo, ¿verdad? Yo así entiendo. Bueno, hagamos. Ok. ¿Is she wearing? La oración sería, ¿is she wearing a red dress? She's wearing. Ajá. Uh-huh. In the red dress. Vamos a ver. La otra sería which are which ones, ¿verdad? Which ones. Y en la segunda dice, este, which, the which, who which are your neighbors? Ajá. Yo which. Vi en un ejemplo anterior que cuando tenía así, este, ¿cómo se dice? Ellos, digamos, decía once, por no sé. One, ajá. Okay. Entonces sería, once. Which one your neighbor? They walking. Sería, are they walking? Walking with the baby? No, pero como es pregunta sería are primero. Sería are they? Sí. Estamos siempre en la segunda, solo que en el literal B, ¿verdad? Sí. Ajá. The with, baby. With the baby. Vamos a la 3A. Uh-huh. Who, Jeff? Which one, Jeff? Which one, Jeff? Which one, Jeff? Ajá, sí, sí. O which, three, no, please. O es, sería, when, what, is yet. No, porque which, no, igual, porque está igual que la A. Igual que la primera, ajá, ajá, es igual, ajá, que la 1A. La otra es, he's the man. Waiting glasses. Ahí es la igual que la segunda, creo que queda. Sería which one? Ah, sí, porque confía con which. Uh-huh. Which one? Which? Uh-huh. Waiting. Del hombre de que. De lentes, de Warren. Ah, no. Ah.
Ajá. No será, ajá. Which one wearing with glasses? Sí. El, ¿o quién es el que está usando lente? Oh. No, sería ¿quién es el que usa? ¿Quién? Ya nos están llamando un gusto, este, Linda. Did you finish? Karina. Questions. Questions. No. Yo tenía una duda, pero este, en el big teacher, donde dice who's chef, ¿verdad? Entonces, ¿quién es chef? Which. Este, pero en el B dice he's the man wearing glasses. Entonces, pero aquí en el paréntesis está with. Entonces, with iría he's the man. Después de men, ¿verdad? He's the man with wearing glasses. Ahí reemplazamos el participio wearing por una preposición. El wearing, vamos a reemplazar. He's the man, yeah, wearing por una preposición. Ok, teacher, muchas gracias. Excelente, vámonos a la sala principal. Gracias. Excelente. Gracias. Time to come back. Let's wait for your classmates. No sé si Jessica, Esmeralda, and Jennifer, Tatiana pudieron trabajar en el ejercicio. Were you able to work on that exercise? Okay. So here we go. You know, okay. ¿De qué otra forma podemos tomar ese tema? Modifiers with participles and prepositions. We already know that we can use this topic to describe people. We are giving like extra information about someone. And we can also use this topic to link two ideas. Ese tema nos sirve para enlazar también dos ideas. En este caso, dos descripciones. La enlazo con una preposición o con un participio, with a participle, right? Ya vamos a ver más esa definición. So, were you able to complete this exercise? How was it? Was it easy or difficult? Miren acá. Who's Carla? She's the woman in the red dress. Le pregunto al grupo número uno, ¿cómo les quedó el ejercicio? Who was in the first group? Room number one. Estaba Edwin, Jorge Alberto, Carla, Stephanie y María Dolores. ¿Cómo les quedó la número uno group? Letter B. Exactly, letter B, because we already have letter A. She's the lady in the red dress. Once again, please. She's too big. She's the lady? Is that what you she's the lady. Okay, help me out, chicos. No, no. She's the one, probably. Like this one? No? She's the woman. Is the woman wearing the red dress? She's the woman. Wearing the red dress. Exactly. The red y le sigue todo. Okay. Sí está claro. O sea, es como otra forma de expresarla. She's the woman in the red dress. She's the woman. O incluso, para ser más específico, ya no digo she's the woman.
No, clase, corrijamos acá. Ya no sería she's the woman. ¿Cómo sería acá? She's. She's wearing. Miren, quiero que ocupen one and ones. Así que no, no es she's the woman. Diríamos she's the one wearing. ¿Qué está vistiendo? The red dress. Ahora sí me queda correcta. She's the one wearing the red dress. Siguiente, la número dos. Who has it? ¿Quién tiene la pregunta de la número dos? Who got the question for number two? Who are your neighbors? Who are your neighbors? Which one is your neighbor? Muy bien. ¿Cuáles son tus vecinos? Which one or which ones? Which ones. So which ones are yours? Your neighbor. Which one are your neighbors? And which one are your neighbors? They are the people with a baby. Using one, please, you are not going to say the people. You are going to be more specific. The ones. Exactly. They are the ones. They are ones. They are the ones, not ones. Okay, great. They are the ones walking with the baby. With a baby. Excellent. Who's Jeff? Make the question, please. Who's Jeff? Which one is Jeff? And which one is Jeff, class? He's the man wearing glasses. He's the one with glasses. Okay. Y ahí queda mi ejercicio. Cuando ocupo who, estoy siendo más en, no tan específica. I am talking in general terms. Whenever I am using which, I am being more specific. Okay. ¿Les quedó así el ejercicio? ¿Alguna consulta? So before we go, un minutito extra. Look what we have here. Tenemos este ejercicio que creo que ya lo respondieron, pero solo quiero aclarar esto o resaltar. I want you to look at this one. Look at this one. Tenemos una oración, un punto ahí. Me la separa de la segunda oración. Entonces, ¿para qué son los modifiers? ¿Qué hacen los modifiers? Me enlazan cuántas ideas. Two ideas. ¿Y de qué forma puedo enlazar mis dos ideas? ¿Con un participle o con una preposición? Pero para poder hacer eso necesito usar un artículo de definido que se le llama un modifier. Acuérdense que modifier es la combinación de un artículo definido más un nombre. Solo ahí ya puedo utilizar un participle o una preposition. Si no, tengo dos ideas separadas. Right. Questions. ¿Cómo quedó este tema? ¿Necesitamos más refuerzos? ¿Comprendimos para qué sirven los participles, los modifiers, las prepositions? Yes. To be more detailed. Para ser más específicos a la hora de describir. Doy más información, soy más preciso. Right? So, class, time is over. ¿Cuándo continuamos? When are we going to continue? Monday. Monday. On Monday, not tomorrow, on Monday. Be ready. We are just missing section number 5. Qué rápidos. Nos queda la sección. Please send us the exercise, please. This one. El que acabamos de resolver. Or yes. Which one? Okay, I'm going to do it right now. So, any other questions or comments? No. Ahí estamos. Just happy weekend. Yes, right.
Yes, María Dolores. Solo con lo de la plataforma. Dígame. No sé, a mí me cayó un mensaje con el compañero que usted que está a cargo de nosotros y que ya tenemos que tener la plataforma finalizada. Pero no sé si hoy o mañana. Ahí no, sí, no, pero sé. Eso es la sección 4. Section number 4. No, no, decía hasta el 50% de la sección número 5. But don't worry, don't worry. Eso es para hacerle presión al estudiante salvadoreña. Uh-huh. Correcto. No, si no me amenazan, no. Uf. No trabajo. Así que háganlo. Porque creería que la sección 5 logramos complementarla la otra semana antes del jueves. Nos comprometemos, ¿sí, verdad? Porque hay temas que no hemos visto y que prefiero que los veamos y que aquí mismo resolvamos la plataforma. So don't worry. Si pueden avanzar, perfecto. Si no, sección 4, ese sí. Ese sí es nuestra obligación tenerla para mañana, ¿ok? La sección 4. La 5, vámonos despacito, ¿ok? So, that's it, right? Y no digan que les dije, ¿ok? But I know you can do it. So thank you, class. We are going to continue on Monday, right? Don't worry, teacher. Have a good night, teacher. Don't worry. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. See you next week. See you next week. Bye-bye, class. Happy weekend. Same to you. Bye-bye.